Bueno, lo que acabamos de ver eran entonces, bueno, no eran formaciones extraterrestres, no es Elon Musk tampoco volando por el espacio, sino que sí tiene que ver con Elon Musk, pero tiene que ver con Internet a escala global. Estos son satélites en formación, luces que se ven en la noche, en formación. Eso pudo hacer dudar a mucha gente, que había mucha gente preocupada, que no sabía lo que era y bueno, creían que tal vez fuera extraterrestres o formaciones de ovnis, pero no, son satélites. Son satélites que se ven. Ustedes se preguntarán por qué se ven esos y no otros. Bueno, acá estoy en donde se puede ver todos los satélites que hay alrededor de la Tierra. Ahí ven que hay muchos que están un poco más alejados que otros. Y el tema con Starlink es este. Vamos a buscarlos. Ahí tenemos Starlink. Todos los satélites Starlink están extremadamente cerca de la Tierra. Esto tiene una razón de ser. Los satélites Starlink tienen que estar lo más cerca posible de la Tierra para tener una baja latencia al suministrar Internet a escala global. Esto va a hacer que funcione de la mejor manera la calidad de la Internet. Como ven, esto es a escala global. Se trata de hacer un cuadriculado alrededor de todo el mundo. No solo por encima de los continentes, sino también en el Pacífico. Acá vemos Sudamérica, América Central y América del Norte. Y acá, ya yendo al Pacífico, donde hay solo agua y algunas islas perdidas, también llega la Internet ahí. La idea de Elon Musk es que haya Internet en todas partes del mundo, en cualquier rincón del mundo. Así que por eso es que están tan cerca, como les decía al principio, los satélites, para tener una mejor latencia. En la Antártida casi que no hay suministro. Hay algunas líneas de satélites que pasan en zonas específicas, que debe ser donde están las bases. Por ejemplo, por acá, ahí pasa uno, acá pasa otra y otra pasa por acá. Pero bueno, esa es la razón de por qué están tan cerca y por eso se ven los satélites. Aparte, son miles de satélites que se han lanzado, se lanzan de a 50 o de 40 o 50 a la vez. No sé si hoy o mañana también van a lanzar, o bueno, depende cuando suba este video. Pero sí, casi todos los días, o sea, casi todas las semanas o meses, se está lanzando una nueva cantidad de satélites en formación, que es lo que se está viendo, y cada vez más gente lo está filmando con sus celulares. Y bueno, si había alguna duda de qué era, es esto. Son estos satélites que suministran internet a escala global. Se puede contratar en cualquier parte del mundo. Acá está la página, puedes hacer el pedido. Ahí pones la dirección. Yo no sé porque no lo he hecho. Estuve calculando el precio y acá en Sudamérica parece ser bastante caro. No sé, en otros países capaz que no es tanta la diferencia y podrían tener una velocidad de internet mucho mejor con Starlink. Así que bueno, eso depende de cada uno. Acá explica un poco la alta velocidad, el tema de la latencia, 20 ms. Eso se produce por estar no tan altos en el cielo. Fácil de configurar, una antena, etc. Bueno, también habla de esto, preservar el cielo nocturno. Acá hay un debate, hay algo que en realidad los astrónomos están bastante molestos con esto. Lo voy a hablar en un breve video, en el próximo video que voy a subir. Va a ser muy breve, pero voy a tocar ese tema. Por eso quería hablar de esto antes, de qué es esas luces que se ven. Pero bueno, claro, las constelaciones estas de Starlink tapan
el cielo nocturno. Si hay astrónomos o aficionados a la astrofotografía que quieren capturar imágenes de alguna galaxia lejana o alguna estrella, puede salir esta línea de satélites. Que obviamente arruinarían una foto, podría también tapar información importante. Es bastante molesto eso. Pero bueno, acá dice que se trata de preservar el cielo nocturno. Starlink lidera la industria de innovaciones para reducir el brillo de los satélites. Es verdad que han tratado de ocultar el brillo de estos satélites. Dice que es para minimizar el impacto en la astronomía y proteger el cielo nocturno natural para que todos lo disfruten. Se está tratando de mejorar eso, pero como se ve, como se vio en los videos que subí en la primera parte del video, obviamente se ven claramente y a simple vista molesta. Molesta la vista en una persona que esté simplemente mirando el cielo, o sea, llama mucho la atención porque son luces bastante brillantes y en formación, una formación que es bastante extensa en el cielo. Y bueno, imagínense si tienen que capturar a una galaxia que está a millones de años luz. Tenés que estar enfocando un lugar específico en el cielo por mucho tiempo para capturar la mayor cantidad de luz posible para que ese objeto se pueda ver de forma más clara. Y bueno, entre todo ese tiempo que estás capturando ese objeto en el cielo, va a pasar o podría pasar una constelación de Starlink y pasar y hacer toda una línea de luces en el medio de la foto o al costado de una foto, una línea entera que obviamente arruinaría esa fotografía astronómica. Y hay muchos científicos, hay muchos astrónomos que están muy enojados con esto. Están pensando en hablar con la ONU por protección del cielo nocturno como patrimonio de la humanidad. Bueno, esas cosas las vamos a hablar en el próximo video. Y también quiero saber su opinión sobre este tema. De hecho, lo voy a pedir su opinión en el próximo video, pero si ustedes quieren opinar de esto en este video lo pueden hacer también. Porque claro, hay mucha gente que está a favor por el tema de la internet, pero hay mucha gente que está en contra porque es comparable a la contaminación lumínica. Contaminación lumínica que afecta también la vista al cielo de las estrellas y demás objetos celestes que están muy lejos de nosotros y es muy difícil captarlos a simple vista o imposible solo con instrumentos de alta calidad. Bueno, nada más, este era el tema. Espero haber sacado dudas a la gente que no sabía qué era eso que estaba en el cielo, que se veía. Bueno, eran los satélites de Starlink de Elon Musk, así que bueno, quería aclararlo y en el próximo video hablaremos del tema de la astronomía y la astrofotografía. Nada más, espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente si ustedes quieren. Hasta la próxima.